Bueno, mi gente, que la que hay, estamos de vuelta con otro tutorial. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal, a todas esas personas que han comentado, me han pedido videos en específico, me han escrito para hacerme ciertas preguntas de problemas o dudas que tienen. De verdad, gracias a todas esas personas que han comentado, me han contactado, han creído en mi trabajo y que me han dicho que mis videos les han servido de mucho. Gracias a ustedes por ver mi canal, por suscribirse, por compartir. Voy a estar dejando en la descripción el link de un grupo de WhatsApp donde pueden entrar, donde se pueden comunicar conmigo y con otros productores también, con los que trabajo e incluso gente que se suscriba a mi canal, que ya está en ese grupo. Voy a dejar el link en la descripción de este video. Puedes entrar, invita a otros productores, sin miedo, si tienes dudas de algún tipo de efecto, tiene duda de cómo hacer algo, si está correcto, cómo se escucha tu mezcla, tus instrumentales. Ahí puedes entrar al grupo, enviarlo sin miedo a ninguno. Hay más, alrededor, hay como de 15 a 20 productores ya ahí, de los cuales te pueden opinar cada uno y puedes tomar tú unas pequeñas notas y arreglar esas cosas si crees que de verdad deberías arreglarlas. En el tutorial de hoy, lo que vamos a estar enseñando es cómo controlar las dinámicas de una voz. Como mucha gente sabe, ya las dinámicas las pueden controlar con lo que sería un compresor. Hay compresores multibanda, hay compresores, hay limiter. Hay muchos tipos de compresores diferentes, con lo cual puedes usar para controlar una voz, obviamente. Pero en este tutorial yo quiero enseñarles cómo ustedes pueden anivelar su voz mucho antes de tocar un compresor. ¿Para qué es esto? Como pueden ver aquí, estas voces me las enviaron para una mezcla. Tiene bastante dinámica alta, no está distorsionando el tema. El tema lo grabaron a, no sé, me imagino como un negativo 10 por ahí. Obviamente los picos altos llegan como a los negativo 10, negativo 9. Ya lo demás pues sigue picando como entre los negativos 16, 15 y 12 por ahí. Eso que es una señal bastante buena. Lo que pasa es que la persona que estaba cantando en algunas partes se sentía como que más emocionado y quería que sobresaliera esas palabras y como que las gritaba más fuerte. En otro caso también era que él no podía controlar bastante las dinámicas, o sea, él canta, de momento canta bajito, de momento está cantando más alto, so que la emoción con la que él transmite la música nunca es consistente. So, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a controlar estas dinámicas para luego ponerle un compresor. So, no vamos a perder mucho el tiempo, vamos a empezar. Para la gente que usa Pro Tools, me imagino que ya conocen lo que es el Clip Gain. Y para los que no saben cuál es el Clip Gain, pues ahora mismo yo lo tengo aquí seleccionado, ya lo tengo abierto. Que sería esta línea negra. Pueden darle clic derecho, le dan a Clip Gain y le dan a. Aquí te va a decir Show Clip Gain. Pero ahora mismo, como ya mismo lo están enseñando, dice Hi, obviamente que lo va a esconder si le doy clic ahí. ¿Qué hacemos con el Clip Gain? El Clip Gain fácilmente podemos seleccionar qué parte del wave queremos bajar de volumen o podemos subir. Es todo. Tú seleccionas la parte que quieres bajar, lo que quieres subir de cada pequeña frase. Vamos a darle control Z ahí. Vamos a darle un do. Ok, vamos a empezar. Yo quiero usar estas voces que están aquí de referencia. So, yo quiero que esta voz que está acá, esta frase que está aquí, se escuche al mismo nivel que estas que están acá. Como pueden ver, solamente visualmente pueden notar que cuando esta parte llega se va a escuchar más alta. Y lo estamos viendo visualmente que las dinámicas están muchísimo más altas. Primero que nada, vamos antes de empezar a bajar, vamos a darle play a lo que sería estas a capela. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de tenerte son prohibidas. ¿Cuál era el problema con esta persona? Pues que esa persona, cuando iba a cantar tono más alto, en vez de cantar solamente el tonito más alto, él subía la voz de volumen. Y por eso fue que llegó a causar estos tipos de dinámica. Otra también era que no había un compresor a la hora de la grabación. No había ningún tipo de preamp. Esto fue grabado solamente con la interface. Y ya está, no había ningún tipo de preamp, no había nada de compresor, de ecualización, nada. So, las voces están bastante bien grabadas, solamente que hay que controlar las dinámicas. So, vamos a empezar. Como yo quiero que todos los waves tengan alrededor de estos tipos de ganancias, so yo lo que voy a hacer es seleccionar esta voz. Vamos a empezar desde por aquí. Yo voy a seleccionar esta voz.
la vamos a ir bajando de volumen hasta tener algo parecido a los waves que están anterior de ella. Y obviamente le vamos a dar play para saber que se escuche natural y no se vaya a escuchar como que bajó bastante de volumen o que todavía se escuche un poco alto. Aquí vamos bajando. Voy a bajarlo un poquito más. Ahí se ve bastante bien. Vamos a darle play. Detenerte son prohibidas. No, ahí como pueden ver, se escuchó más bajito de lo normal. So, tenemos que volverle a subir el volumen porque queremos que se escuche natural. Detenerte son prohibidas. Todavía se escucha bajito. Lo vamos a seguir subiendo de volumen hasta que se escuche bien. Detenerte son prohibidas. Ve, ahí yo siento que se escucha bastante bien, se escucha natural. Pero aún así le vamos a subir tan negativo 4.5, vamos a ponerlo en negativo 4.3.2 para estar seguro. Detenerte son prohibidas. Ve, ahí yo siento que las dinámicas se sienten un poco más controladas y el volumen no está cambiando. Ahora por última vez le volvemos a dar play para estar seguro que se escuche bastante bien. Detenerte son prohibidas. Ve, ahí yo siento que se escucha bastante bien. Ahora pasamos y nos vamos a los waves que están al lado y hacemos el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de proceso. Seleccionamos y vamos bajando y vamos escuchando. Las ganas de tenerte son... Las ganas de tener... No, yo siento que lo bajé bastante, eso vamos a subirlo un poquito más. Las ganas de tenerte son prohibidas. Las ganas de tener... No, yo siento que todavía se escucha un poquito bajito, que lo bajé demasiado. Incluso ahora que estoy anivalando esta voz, siento que esta también se escucha un poquito bajita. Eso, volvemos atrás y le damos un poquito más de volumen. Eso siempre va a pasar. Por eso es que viene el trabajo del compresor, porque el compresor hace esto más a profundo. Nosotros estamos controlando lo que es las dinámicas, para que el compresor obviamente no vaya a coger esas dinámicas bastante altas y las vaya a sobrecomprimir y vaya a dañarse la capela o el wave con tanta compresión. O sea, aquí volvemos a esta parte aquí y hacemos el mismo tipo de trabajo. Vamos a ir bajando el volumen. Y aquí ya que hicimos todo el proceso, volvemos a escuchar. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de tenerte son prohibidas. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de... Como le dije, volvemos a ajustar si sentimos que se escucha un poquito... más alto o más bajito, o el cambio fue bastante drástico, volvemos a ajustar. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de tenerte son prohibidas. Así que me encuentro buscando una salida. Ahí como pueden ver, yo siento que la voz ya está bastante nivelada para lo que sería después llevarla a un compresor. Como pueden ver, mira estas dinámicas que están aquí a comparación a cómo estaban. Obviamente no es el mismo wave, pero si pueden ver aquí las dinámicas como están bastante altas, lo mismo que pasa con esta voz. Y ahora estas dinámicas se ven bastante controladas, bastante bien, como para llevarla ahora a un compresor. Tal vez si podemos bajar un poquito más esta que está aquí, por ejemplo, de esta que está aquí. Podemos venir y bajarla un poquito más, si la queremos tener un poquito más anivelada. Ahí le bajamos un poquitito nada más para no dañar tanto la voz con un cambio drástico. Y lo volvemos a escuchar. Siempre tienen que escucharlo por cada cambio que hagan, para asegurarse que nada vaya a escucharse feo, o sea, vaya a escuchar muy drástico los cambios que hiciste en volumen. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de tenerte son prohibidas. Ve, aquí todavía siento que está un poquitito. Se lo voy a subir un poquito más de volumen.
y ahí estamos bien. So, ¿qué hacemos ahora? Ya vieron cómo yo controlé las voces. Vamos a esconder el clip game line. Ya lo escondimos. Ya vieron cómo yo controlé las voces. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora yo voy a esconder esto aquí. Voy a eliminar esto para que solamente se enfoque en estas voces que están aquí. Ya tenemos las dinámicas bastante controladas. Ahora lo que podemos hacer es buscar un compresor. Y abrimos, en este caso, yo voy a abrir uno de los de Universal Audio. Vamos a abrir el LA2A. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. ¿Dónde está? El LA2A, el Teletronics. Míralo aquí. Aquí abrimos este plugin. Y ya con este plugin lo que vamos a hacer es usar la compresión final que vamos a usar en la mezcla. Obviamente todo esto tú lo harías escuchando el instrumental. Ahora en este caso yo no tengo el instrumental de estas vocales, todavía están haciendo. So, por eso yo estoy especificándome solamente en lo que es la compresión, en cómo controlar las dinámicas de una voz. Cuando me envíe el instrumental yo estaré haciendo un tutorial ya más a fondo allá de cómo yo voy limpiando las voces y cómo yo empiezo a tomar decisiones de lo que es la ecualización, lo que es el compresor, lo que es el reverb, el delay. En este caso estamos hablando de lo que es la compresión y cómo controlar las dinámicas antes de llevarla al compresor. Aquí podemos usar el compresor como si ya fuera, por ejemplo, si estuviese mezclando, ya podemos usar el compresor como si este fuera el compresor final, el único que vamos a usar para comprimir toda la vocal, todo el track. So, aquí vamos a ir escuchando, subí esto sin querer, vamos a ir escuchando la voz. Me encuentro buscando una salida. Las ganas de tenerte son prohibidas. Como van viendo, yo voy subiendo este knob y va comprimiendo. Vuelvo y le repito, nunca hagan esto sin escuchar el instrumental. Siempre dejen el instrumental puesto y vayan comprimiendo. Sí, compriman la cantidad que necesitan, pero escuchando toda la mezcla como tal. Nunca le dé solo a la voz y empecé a comprimir, porque tal vez después cuando ponga el instrumental, la compresión que diste fue bastante fuerte y como que no acopla en la mezcla. So, siempre tengan en cuenta eso. So, aquí vamos a ir comprimiendo. Yo voy a tratar de comprimir algunos 3, 4, 5 decibeles para tener un buen balance. No todo el tiempo se comprime esa cantidad. Casi siempre comprimo hasta negativo 3, tal vez que llegue a negativo 4, casi siempre me mantengo en el negativo 3. Pero a veces no está mal empujar el compresor un poquito más para tener un poquito más de balance y también para tener un poquito más de la tonalidad de lo que sería el compresor.